Where are we going? Back to where it all began. Who's in the shadows? Who's ready to play? Are we the hunters? Or are we the prey? This is a wild game of survival. A ver, ábrelo. ¿Una armadura? No sé, tío. Me suena una palanca que va a destruir todo. Vale. No. Me cogió. ¡Hostia puta! ¡Me ha pinchado! Y te pones así. Más vale que no te haya insertado un virus. Soy muy sensible. Del enjambre. Para entrar se requiere la identificación adecuada. Acceso denegado. ¡Hostia! No me jodas. Soy yo, porque tengo algo de locus. ¿Eres tú? Para entrar se requiere la identificación adecuada. Identificación adecuada. Bueno, por intentarlo. Es la sangre. Muy doloroso. Acceso autorizado. Bienvenida a casa. ¿Bienvenida a casa? ¿Os importaría seguirme? Mi madre. ¿Te importa explicar ese bienvenida a casa? ¿De verdad necesita explicación? Mira, mira el símbolo. Prefiero mierdas de Niles antes que a esta basura críptica. Ah, veo que habéis conocido a mi muy inferior creación en New Hope. Inferior creación. Por aquí, por favor. Muy inferior. ¿Pero qué? Aquí hace un frío que pela. Cielos, parece que algunos de nuestros cryojets están averiados. Debería haber un fallo en el sistema. No me digas. Está claro que no podemos seguir mientras no estén desactivados. No pisas ahí, ¿eh? ¿Tan amables? No, he cogido a la izquierda. Sí, es para allá arriba. Es probable que los cryojets usen la misma energía que las torretas. Busquemos el generador. Aquí. Los cryojets son los... ¿Has encontrado el generador? No, aún no. Tiene una sala, un componente. Bien. Lo veo, el generador a la izquierda al fondo. Cadáver. Pero antes estoy echando un vistazo. Sí. Son puestos de trabajo del laboratorio. Está todo congelado. Abre eso, ahí tienes el generador. Métele un... Hay torretas aquí, ¿eh? Es que esas torretas son las cryojets. Sacan como frío, son las que hay que desactivar. O sea, métele esto. Vale, vas a meter todo un jack, ¿no? Vale. Ya se... ha servido. Tiene que bajar el frío. El cubo de basura, ¿eh? No, el cubo de basura. Está todo helado. Congelado. ¿Y el techo por qué está como acolchado? ¿Sí? ¿O eso son placas? Sí, pero... Buen trabajo. Sí, ya que es así de bueno. Tiene una pinta manicomio. Llevo tiempo pensando en reiniciar esos cryojets. ¡Oh, mierda! Menos mal que no nos hemos metido. Claro, eso congeló a todo el mundo. Y aquí tienen... ¿Qué ganas tengo de que nos expliques esto? Bichos metió el bastardo. No son más que los restos de un viejo accidente industrial. Accidente industrial. Estos tanques son los mismos que en New Hope. Sí, me di cuenta. Ah, sí.
Mi trabajo allí comenzó con la intención de curar niños enfermos con pulmón negro, pero se convirtió en algo más importante. La CGO quería medicinas. Yo le di dioses. Bueno, es agua pasada. Este Nice no sé si me está gustando mucho. No, me parece muy... Yo le di dioses, tiene ego. Mira aquí, sí. Los soldados están combatiendo con algo. Están todos congelados. Arriba, están marcando. No, marcan a esta puerta que hay aquí. Por aquí, por favor. Que no tiene pinta de poderse abrir. Ah, sí, sí. Hay dos apuntando, uno cubierto y vienen tres más. Algo me dice que si disparamos a uno de estos explotan mil pedazos. Y aquí hay una puerta arriba. Bueno, vamos a hacerle caso. No, ¿qué coño vamos a hacerle caso? Voy a ver esta puerta. Aunque no se abrirá. ¡Oye, sí se abre! Que si no miramos así no tenemos esto. Seguro que hay algún componente, ¿no? Por favor, si sois tan amables, por aquí. ¡Ole! ¡Ole! 5 puntos. Y además tú has encontrado análisis de un sujeto. Sujeto. Es que ya veo yo por dónde van. Ya veo por dónde van los tiros. Al final son, querían hacer armas biológicas. Hacémoslo saber cuando podamos continuar la visita. Y está claro que los locus los generaron ellos. No vienen de otro mundo, ni de bajo tierra, ni nada. Estoy cada vez más convencida. A ver, pesado. Mira los bichos. Un momento, esto es lo que están intentando proteger los guardias. Sí. No sé, no te fíes, no te fíes. Por favor, por aquí. ¿Por qué viniste hasta aquí después de que la CGO te echase? Nuestra familia necesitaba un lugar para seguir trabajando en paz. Tu familia no pudo construir esto sola. Estoy seguro de que no tienes autorización para conocer esa información. Uf. No hay nada. Nada, no. ¿Aquí? Nada. Una puerta, ¿no? Y van los soldados. Hacédmelo saber cuando podamos continuar la visita. Niles, tranquilo, ¿eh? Estamos sí, intentando sí. Recoger información de qué coño ha pasado aquí, ya que tú no lo dices, claro. No le interesa. Que busquemos más. Por aquí, por favor. Esto es un terminal. Si le pegamos un tiro, seguro que es a una consola. La próxima zona es fascinante. ¿Cojones? El camino hasta el éxito se construye con fracasos. Aquí tenemos algunos de nuestros especímenes más inestables. Ese éxito del que hablas, ¿cómo lo conseguiste? Pues con la hija de un minero. Era resistente al envejecimiento y la enfermedad. La criamos como una de nosotros. Hijos de puta, tío. Está muy claro, ¿eh? Hicieron experimentos para pruebas, para generar mutágenos y al final debieron crear a los locus. Y estos son experimentos fallidos. Componente. Sí, bueno, uno de los mejores, más inestables. Sí. Intento mantener la integridad de la visita. No suelo hacerla. Todas las puertas las abre por dentro. Ah, puede que esto resulte especialmente interesante. La reina, he visto a la reina antes. ¿Qué es? Este es uno de nuestros primeros híbridos sanos. ¿Híbrido? Es un locust. Sí, es lo mismo.
En las instalaciones anteriores tuvimos problemas con la estabilidad genética. Los Ayers estaban desequilibrados y estériles, lo que suponía un problema. A ver, ¿estaban haciendo híbridos para luchar contra los Locust? Que no acabo de entender. Pero los Locust son distintos. Muy controlables, soldados perfectos, y además son capaces de reproducirse. ¿Por qué eran distintos? Sus células. Verás, los hijos de los mineros de emulsión aportaron un depósito genético maravilloso, igual que las criaturas de la hondonada. Hijos de puta. ¿Y toda la investigación está aquí? Por supuesto. ¡Oh, mierda! ¡Jack! ¡Ven! Necesito que descargues lo que hay en esta terminal. Oh, no le va a dejar. Joder. Prefiero no saber qué significan estos nombres. Pero cuando se hizo patente la magnitud de la inmunidad genética a la emulsión de un niño en especial, nuestro trabajo comenzó a despegar. Es mi abuelo, o algo así. Por favor, continúa. Hola, madre. Hablo. Dice un niño. Mira, a mí. Vosotros mi madre. Reina Mira. La Reina Mira, vale. ¿La cruzasteis con los Sayers? No fue tan horrible. Sus células madre eran altamente compatibles con el ADN de los Sayers. Pero subestimamos muchas cosas. Entre ellas los instintos maternales de Mira. Adivinaré. Hizo que sus hijos os masacraran. No. Bueno, sí. Pero me refería al sentimiento de protección hacia su hija, la pequeña reina. No me jodas, mi madre. Madre. ¿Qué? Es mentira. En absoluto. Tu madre nació aquí mismo y fue tu padre el que nos la arrebató. Y eso provocó la rebelión de la joven Mira. ¿Por qué me cuentas esto? Tienes muchos dones que todavía no comprendes. ¿Qué ocurre? Si se entera, te matará. Todos lo harán. ¿Qué has dicho? ¿Estás? ¿Por qué has venido conmigo? ¿Qué te ha contado JD? Kate, no voy a hacerte daño. ¿Ah, no? Quizá deberías. O quizá yo debería. Sin duda eso rompería el vínculo entre los Locust y tú. ¡Niles, cállate! No permitiré que me hagan lo mismo que a mi madre. ¿Tu madre? ¿Y qué fue lo que le hicieron a tu madre? En la colmena. La transformaron. La mataron. Yo la maté. Pero ese es el proceso que les permite aprender, crecer. Sin una reina se quedan descarriados. ¿Ves? ¿Ves? Soy un arma. No. No es cierto. En la aldea, cuando estaba dentro de ese raptor, yo podía controlarlos. ¿Qué? Creo que maté a Oscar. Un momento. ¿Lo crees? ¿O lo hiciste? No lo sé. ¡No lo sé! ¡Solo quiero sacármelo de la cabeza! Quiero que pare. Vale. Y vas a ponerle fin. ¿Y si no? Pues te borraremos y destruiremos toda tu preciada investigación. Entonces, permitid que os ayude. ¿Y se supone que debemos fiarnos de tu buena fe? Podéis fiaros o no fiaros de quien queráis. No te fíes. ¿Tu madre y la colmena, ella resistió? Por supuesto. Eso me temía. La joven Mira no necesitaba una incorporación tan burda. Niles, dime una cosa. Mi abuelo, ¿quién era? Uno de mis mejores genetistas huyó con la pequeña reina porque ya no creía en nuestro trabajo.
¿Mira sabe a dónde la llevó? Le dije a Mira que Reina había muerto en la fuga. Supuse que eso acabaría con el asunto. Fue un grave error de cálculo. Esto tiene muy mala pinta, tío. No me está gustando nada. Esto va a acabar mal, esto. No, no te fíes de este, ¿eh? Le hemos amenazado y... ¿Hay que ir a la izquierda? ¿No hay nada? Nada. Se va por aquí como una pasarela. Esto debía ser enorme, pero ahora está cubierto de nieve. Pero parece que tenemos otra avería. Tal vez podáis encargaros. Más criogénico. Hay aquí armamento y todo. No. En realidad es como una especie de polvo. A ver, no sé si aquí me dañará, ¿eh? Daña. Vente. Vaya, tío, dos pasos, he dado dos pasos. Está congelado. Nada. No me ha dado tiempo ni para tirar para atrás. Vamos a ver. No. Va a salir de la calavera rápido. Pero parece que tenemos otra avería. Tal vez podáis encargaros. Vale, tenemos por un lado a Jack y por otro lado el escudo. El escudo me parece una buena opción. Allí, a lo lejos, vamos a traerlo. Jack pasa bien, ¿vale? Jack, sí, claro. Es un robot. Vale. Entonces, tenemos el escudo, moción. Y en estos momentos tenemos bastantes puntos. A ver si hay algo que... Es que sigilo o no. Que se ha abierto. No sé, se escucha allí, pero no lo veo. Vamos a mejorar esto. No se mejora, vale. Entonces, vamos a ver. Aquí hay una metalladora, pero está congelada. Vale, voy a pasar. ¿Pasas conmigo? ¿Con qué? ¿Con el escudo? O sí, con... vamos a intentarlo. Venga, prevenidos. ¿Listos? Ya. Corre. Uf, hemos llegado. Aquí hay un... Aquí está. Jack está recargando. Jack, una trampa eléctrica. Cuidado atrás. Uf. Ah, lo ha conseguido. Vuestro amiguito es muy útil. Cuidado, cubo de basura. Jack ya tiene cuenta. Vaya, veis buena pareja. No puedo disparar, ¿eh? A ver, un momento. Ahora que esto se ha ido... ¿Qué bichos venían, ¿os tío? Importaría seguirme? Locos, pero... Algo le ha... No sé... Una tubería. Se ve que se habían escapado o algo. No tenían armas. Iban con algunos con... A ver, yo no... Estos sí tienen armas. Vale. Sí, se escaparon y están combatiendo. Por aquí, por favor. Coño, juraría que he visto algo nadando en ese humo. A la derecha, no hay nada. Apresuraos. ¿No hay nada por la derecha? Nada. Ya casi estamos. Tengo curiosidad. ¿Qué se siente al ver que el trabajo de tu vida te da la espalda? Pero yo lo veía diferente. Los Locust ansiaban independencia. Mira les enseñó el camino. Siempre he estado orgulloso de mi abuela. Y aún lo estoy. ¿Qué narices es eso?
La matriarca se generó con las células madre de tu abuela y ADN de Sayer. Amplificó la habilidad de Mira para comunicarse con los Locust. Ve, aquí están rompiendo los... Eso no... Mira aprendió a controlar su poder con este dispositivo. Seguro. Pero también podemos usarlo para romper el vínculo, si quieres. Si quieres. ¿Y cómo funciona? Dañando ligeramente tu cerebro. ¿Cómo que dañando ligeramente su cerebro? Su vínculo con los Locust se basa en un algoritmo genético en el lóbulo temporal. Alterar eso requiere... anestesia, se podría decir. Suena a lobotomía. Las lobotomías son invasivas. Esto es guiado. Mientras trabajo, la matriarca guiará tu mente hasta el lugar al que debe ir. La matriarca. Vale, bien. No. No lo harás. No me fío ni un poquito de esta lata. Pues vigílalo. Pero yo debo hacer esto. Estoy perdiendo el control. No le haré daño a nadie más, ¿entiendes? Vale. No. No me gusta nada todo esto. Intentaré provocar el mínimo sufrimiento. Sí, más vale. Temo que ha hecho lo contrario de lo que quería hacer. Kate, Kate. Me ha conectado. ¿Estás bien? Sí, sí, pero... Vale, vamos, ya hablaremos de eso luego. No, escucha. Me utilizó. Mi madre
Está viva. ¿Qué? No, no era ella, solo que... Sí, sí lo era. ¿Dónde está? Cierre de emergencia en vigor. Vamos, se ha ido por aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡A por él! Está cerrando todo. ¡Hostia puta, joder! Corre. No me negarás que te he hecho un favor. No solo has dejado de ser vulnerable a la mente colmena, sino que tu madre ha despertado. Es una forma de verlo. ¡Te voy a matar, joder! Creo que no nos oye. ¡Nos estaba congelando! ¡Salta ahí! Iniciando bloqueo criogénico. Abandonen el laboratorio de inmediato. ¡Mierda! Hay que abrirse camino y detenerlo. ¿Pero camino por dónde? ¿Vienes entonces por aquí? Vale. ¿Por aquí? ¿Dónde estás? La habitación última que está. Pero... De alguna forma habrá de levantar el bloqueo. Sigue. Pero venimos de ahí, ¿no? No, no, he abierto esta puerta. Habrá que ¿qué? Hacer algo con Jack o romper esto, rompe esto. Pagará por lo que ha hecho. Si no levantamos el bloqueo, lo que conseguiremos es congelar. Oh, que aquí te congelas. Bueno. Estoy congelando. Corre, corre. ¡Mierda! Creo que era Nice. Pues ponle la mano en el escáner. Identificación aprobada. Director Nice Samson. Fin del bloqueo criogénico. Accidente industrial y una mierda. Congeló este lugar antes de desangrarse hasta morir. La matriarca se ha ido. Hostia, el bicho ese está corriendo por ahí. Busquemos a Niles. Tu amiga. ¿Mi amiga, dices? Sí. A ver. ¿Y ahora por dónde? Ah, esta puerta está abierta. Hay una puerta ahí. Liberar a la matriarca ha sido imprudente. Vas a morir. Lo cual significa que nunca podrás contemplar la grandeza de tu madre. Transfigurada. ¡Te voy a matar, Niles! Pues vale. Bueno, ¿qué se va a hacer? No tenemos otra opción. Estaría bien tener algún arma. La pistola y granada, creo que yo. La pistola sí, pero... Cuando digas. Ayúdame a levantarla. Vamos. No me está gustando una mierda esto, ¿eh? Venga, Jack, joder. A ver, ¿qué tenemos? El escudo y... Kate, ¿me explicas de qué narices está hablando Niles? Luego, hay que ocuparse de Niles. Esto... Este tiene un arma. Vale, ningún niño debería jugar solo. Divertíos. Hijo de puta. ¡Lo veo, lo veo! ¡Acabemos con ellos! ¿Dónde está el palo? Hay otra a la derecha. ¡Cuidado! ¡Más Gokus! ¡Mierda! ¡Despacio, despacio! ¡Necesito ayuda ya! ¡Gracias! ¡Me lo quedo! ¡Mierda!
A ver, despacio, despacio. Que ninguno de vosotros es consciente, y es que mis hijos no van a morir nunca. Han sido diseñados para soportar el conflicto generacional. Tendrán que aguantar, tendrán que hibernar. Alto, alto, pero alto. Siempre volverán. Ya lo hemos visto antes. ¡Qué ganas tengo de callarme! Estaba ahí arriba el basura. Por aquí no podemos cruzar así como así, ¿eh? Hay que romper antes un generador que tienes ahí al lado. No cruces, ¿eh? Pues hay que seguir aquí, que nadie es nuestra. Jack, trampa eléctrica. Trampa eléctrica ahí. Recarga todo lo que puedas. Vale, fabuloso. Vale. A ver, importante, todos los congelados que llevan armas... Si los destruimos, nos quedamos las armas. Claro, sí, sí. Entonces vamos a ver. Vale. ¿Qué es esto? Ven aquí. Esto es una armería. Aquí tienes otro de estos de criógenes. A ver, y esto lo mejor es con la pistola, claro. No, bueno, si te acerca, creo que le da un. No, ya lo, se lo quita ahí. Aquí tiene un francotirador. Ah, sí, este me entra. Hasta aquí. Pero no sé cuántas rodas tendrá. Entendido. Bueno. Bueno, esto no sé yo hasta qué punto dura mucho o no. Vamos a abrir. Espera. Cerrado. Se abrirá de alguna forma. Ahí arriba no hemos subido. Tal vez Jack pueda hacer algo. Busca a ver Jack por dónde puede entrar. Allí. Una entrada. Allí, ¿no? Sí. Jack, mira a dónde llevas. Bien, viene de perlas. ¡Kate! ¡Vienen más locos! ¡Hay que retenerlos! ¿Locos? ¡Oye, Jack! Vale, ¡date vale. un poco de prisa! Joder. Que se acerque, que se acerque. ¡Mierda! ¡Kate! ¡Jack abrió la puerta! Genial, pero no podemos irnos aún. Antes tienen que morir. Vale, pues a por ellos. Tira una granada a tu posición. ¡Objetivo abatido! ¡Mierda, siguen llegando! ¡Parales! ¡Otro más! Hora de irse.
es eso? La reina. Hostia. ¡Oh, mierda! Cierra, cierra, cierra. ¡Oh, por Dios! ¡Cierra! ¡Ya está! ¿Eso aguantará? No tengo ningún interés en averiguarlo. ¡Vámonos! Susto. ¿Qué coño es esa cosa? Me he asomado. Ahí tenemos algo. Pero no podemos pasar derecha, entonces. O que lo coja él, ¿no? ¿Pero qué tenemos ahí? Un de esto, un... no, ahí ya lo va a coger. Ay, sí. Muy buena. Vámonos. Jack, busca. ¿Dónde narices están ahí? Vámonos, joder, esa cosa va a acabar abriendo. No sé si congelándola. Dios mío, creo que alguien ha despertado a Misires de su larga hibernación. Me pregunto quién habrá podido ser. Hijo de puta. Del, prepárate. Yo rompo todas estas cosas, lo que no quiero es que se... No creo que esto se vaya... Para descongelar. ¡Y Cowen! ¡De cerca son aún más feos! Quiero abrirme paso, todos estos pero están muertos. No, ya, pero están muertos, da igual. Ya, por la derecha. Tanto tiempo que mis no tenían libertad. Coño, vienen dos. Los oigo por todos los lados, por arriba. Ahí viene. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ya voy, Kate! Pues sigamos buscando a Niles. Vamos. ¡Eh, Niles! Uf. ¡Seguimos aquí! No creo que pueda oírte. Sí, vamos. Me da igual. Aquí hay una. Está. Vale, fabuloso. Fabuloso, dice. No es que me haga gracia romper a estos pobres tíos, pero. Ya, pero no hay otra. Pero quiero su munición. Aquí. Ahora está puntiendo. Ayúdame a levantar esto. Venga. Corre, corre, corre. Vamos ya. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Da la vuelta! No nos vea. ¿Detrás has visto la espalda? Parece que no le gusta el frío. No le gusta el frío, no ¿vale? Le gusta el frío, vale. En la máquina. ¿Viste algo en su cabeza? No sé. No sé de quién era esa mente. Pero estaba llena de... Mira cuántas armas. Por aquí es por donde veníamos. La salida era por aquí a la izquierda. Por a... esos, por aquí. ¿No se puede cerrar esta puta puerta? Recarga. Sí. Vale. Hoy va otra vez. Laboratorio.
Laboratorio despejado. Sigamos. El instinto de conservación de mis ides siempre fue escaso. Pero os aseguro que de la matriarca no escapa nadie. Nice pierde fluidos. Le habré dado donde duele. Pues acabemos con él. ¿Salimos por ahí? Sí, esta puerta antes no estaba abierta, ¿eh? ¡Te hemos pillado, hijo de perra! Oh. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Abre! ¡Vamos, Jack! ¡Mueve el culo! ¡Vamos, Jack! Te voy a congelar. ¡Vamos, vamos, vamos! Se escapó. A ver. Granadas ya tenemos. ¿Esto qué es? ¿Esto no se abre? ¿El qué? Aquí esa vueltecita. No. No, a esto, esto. No. Ah. Detrás de ti, Nice. Lo hecho, hecho está, no hay vuelta atrás. Ahora el planeta es suyo. No me gusta esto, ¿eh? No. Está muy... Te tengo, pedazo de escoria. Está aquí. ¿Dónde? Ahí en medio. ¡Cuidado! ¡Cuidado! No sabía, tío. ¡Mierda! Se lo merece. A ver, detrás. Hay que darle por detrás. Tenemos que dar la vuelta. Corre, corre atrás. Hay que mantenerla congelada. ¡Mierda! No sé qué ha pasado. A ver, ha saltado y solo rozarme me ha matado. Entonces hay que ir por detrás. Ya, ya. ¡Cuidado! Bueno. ¡Matemos a esa cosa! ¡Ahora o nunca! Vamos, 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 vamos. ¡Coño! ¡Mira! ¡En la espalda! ¿Qué hay? ¡Sabe dónde estás! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Por la espalda! Vete tú para allá, yo me quedo aquí. ¡Maldita sea! Gracias a ti. Voy para allá. ¡Busca! ¡Mami está cabreada! Vale, ahora. ¡Coño! No veo. Joder. ¡Cuidado! Vale, está allí. ¿Dónde estás tú? Se ha vuelto a caer. Pero, joder, qué mal está ahora. Jodas. Es que me lanza algo y no puedo.
que venga, que... ¡Mierda! Que venga, déjale. Vale. ¡Mierda! Me da. Uy, va. Arriba, arriba, arriba. ¿Dónde está? Faltando. No, ven. Cuidado que salta. Ahora. No. Uy. ¡Mierda! Es que ahora va salto a salto solo. ¡Mierda! No está ahí listo. ¡Ahí viene! Ahora. No me queda casi munición, ¿eh? No veo nada, no veo nada. ¡Buah! Quería mejorar la situación. La he empeorado. ¿Seguro que lo que viste era real? Era real. Entonces puede que... No sé, que nos ayude de algún modo. Lo haría, si pudiera. Pero ella ya no es mi madre. Entonces, ¿quién es? La reina. Su reina. Vamos, es hora de irnos. Yo hubiese rematado al bicho, No es por nada. Si de verdad tienen a su reina y Niles acierta con lo que va a pasar, necesitamos otro plan. Necesitamos el antiguo plan. El martillo del alba. Gracias a Dios. ¿Alguien quiere transporte? ¿Cómo nos encontraste? ¿Crees que te voy a dar una pieza de tecnología única sin seguirle el rastro hasta el mismo centro del planeta? Ya, ya, vale. Y hablando de tecnología, conecta este esquife. ¿Encontraste lo que buscabas? Sí. Desgraciadamente. Y ahora hay que matarlo. Ella está, ya sabes, ¿bien? Pues no. Necesito saber algo. ¿Para cuándo estaría listo el martillo del alba? Curiosa pregunta. Ese archivo de datos que encontraste hace meses sobre la URI. ¿Sí? Es interesante. ¿Y eso por qué? Ya lo verás. Por suerte tengo un viejo contacto en la URI. Vamos a casa, Sam. Entendido, guapete. Es
se ha encariñado del Skippy, del deslizador.